with you. Prince is recovering well. Who? Gentiana, my messenger. The prince has read of our kind. Oh, I tried to, but I only know what Luna told me. Lady Luna Freya. Yeah, Luna for Luna. It is heartening to see the future king and the Oracle enjoy such familiarity. The fate of our world may depend on it. I remember back in Tenebrae with Gentiana. The revelation of the Storm Sender awaits the king. Hurry hence to the Eye of the Storm. Foreign hordes fear the true king's ascension. The fearful seek to seal the path of what must come. Make now for the Storm Sender and let judgment be passed. Noct! You okay? Yeah. Another reminder to receive the blessing. That divine power's just waiting for you. Thy revelation is the power of the Six Manifest. The stone commands that the king receive it. What was it this time? Said I'm the chosen one. Lucky me. O king, journey to Fosha. The Eastern Hollow. The seal has been lifted. Deep within the heart of rock lies the runestone, the portal to power. No other can be allowed to find it. The last one's in the cave. Let's hurry up and get this over with. Is it? The power of the storm. I expected more fire and brimstone. Some gods are friendlier than others, I guess. But not all of them. Poor Luna. Perhaps you'd better console her in person. Just a boat ride away. Lose that scowl along the way. Will do. Any bright ideas, Ignis? A dark one, as it were. A frontal assault would leave us exposed. But if we move under cover of night, we might be able to infiltrate the base unnoticed. And until then? We learn all we can about the base's design and attempt to narrow down the Regalia's location. I'll analyze what intelligence we have available to find us a way in. Sounds good, Specs. All right! We're gonna get our wheels back! Muy buenas compañeros, bienvenidos a Frankie Quest. Soy Fran, estamos hoy con un nuevo vídeo de Final Fantasy XV. Como estáis viendo, notando, mi voz no es la habitual y es más que nada porque ando con un resfriado de tres pares de narices, todo se ha dicho. Así que nada chicos, hoy simplemente si veis que hablo muy poco, va a ser básicamente por esto. Intentaré llamarte mutear muchas de mis veces que estaré carraspeando porque, como digo, tengo la garganta muy muy mal. Pero eso no me quita el hecho de que tenía ganas de seguir con esta aventurilla. Así que hoy que estoy un poquito mejor, he decidido grabar esto un poquito. Y bueno, si veo que hace falta cualquier cosa, comentaré después en off, ¿vale? Una vez que esté editando el vídeo, un día más tarde o lo que sea, comentaré esto en off.
Así, chicos, vamos a empezar con esta misión de infiltración en la cual tenemos que recuperar nuestro fabuloso regalia. Imagino que habréis visto, habré comentado en off, el tema de las reliquias, o mejor dicho, cómo conseguir el tema del Amu, ¿vale? Que voy a conseguir como una especie de tres esquirlas. Eso es una marcha, ya que duré como casi una hora, y al final habré subido muy poco tiempo, para que no sea tan extenso este vídeo. Y bueno, dicho esto, comencemos ahora, ¿por qué no? Decididos a recuperar a su fiel compañero motorizado, el grupo se dispone a infiltrarse en la bastión de Arachole, una de las principales fortalezas imperiales. Una de las principales fortalezas imperiales, curioso. A ver. Our goal is the Regalia. The last thing we want is to engage an entire garrison. Avoid detection at all costs. In and out before it gets light, then. Indeed. Even if it means leaving the task unfinished, we withdraw before we overstay our welcome. Infiltrar en la base, vale. Pues vamos allá. Hay que hacer la misión de infiltración, chicos. Esto se me va fatal, todo se ha dicho. Pero bueno. A ver cómo conseguimos colarnos ahí dentro. Base activa. Bastión de Arachole. No, tío, ahí se te ve un poquito, no es por nada, eh. Esta misión iré junto a Ignis, por lo que veo. La misión de infiltración con las bases imperiales. Preséntate con Lux Mortis contra la espada de los rivales. Y acabarás con ellos en única y sigilosa cometida. Suerte de aprovechar tanto como puedas, Lux Mortis, cuando veas el comando indicado en pantalla. Now. Ajá, vale. You're in fine form. Keep it up. Vale, así que podemos matar de un tirón. Eso me gusta, eso me gusta. Vale, pues venga, chicos, vamos allá. Primera misión de infiltración, esto tiene buena pinta. Son las 10, tenemos básicamente unas 10. Tenemos un par de horas antes que sea de amanecer, así que vayamos allá. A ver, Ignis, danos instrucciones. What? Searchlights. We're clear. Tread warily. All right. Como veis, esta va a ser la primera misión de infiltración, así que tenemos que ir solamente a Ignis para que todo salga bien. Hey. Lo que me gusta es que se hace flujo rojo que tienen. No sé a qué se debe. Take cover. We shouldn't have to, if we keep to the shadows. Right. Busca el regalia. Vamos allá. Nadie queda atrás. Target the blind spot. One hit, one kill. Ok, ahora tres soldados con Lux. Ahí está. That's how it's done. Así se hace. Oh yeah, like a boss. Like a boss, señor. Vale, ahora. Menos tenemos que entrar por ahí, imagino, ¿no? Porque será una especie de llave. A ver qué dice Ignis. Abrir. ¿Podemos abrirla? Yes, sí podemos abrirla, perfecto. ¿Esto es lo que está manteniendo la base? Un generador de alguna descripción. Podría explicar por qué las tropas en la vicinidad son uncomúnmente fuertes. Ah, amigo. Sneaking around. El riesgo es demasiado grande. Finding the regalia viene fast. No un sound. You'll alert the anime. Got it. Vale.
spotted. Eso fue cerca, ¿eh? No use hanging around here. Ahí me la jugué. Pensé que podía entrarle perfectamente, pero no. Ya vemos que aquí enseguida te pillan. Te despistas. Bueno, va, da igual. Sigamos, sigamos. Con suerte no he conseguido dar la alarma, así que podemos seguir. Pero deberíamos romper también eso, una vez consigamos el regalia. Vale, ahí tenemos nuestro regalia, chicos. There's the old girl. She's a real sight for sore eyes. And none the worse for her time in Imperial hands. Nos ha pillado. Change of plans. Our new objective is to clear a path for Regalia. Nada, tenemos que ocupar a este bicho, chicos. Listo. Easy peasy. A ver si vamos con esto rápido. Usa torre de ametralladora contra los tanques de energía Magite para provocar explosiones y dañar a los enemigos. ¿Pero dónde estaba la torre esa? Vamos, llega a poco. La tontería al final me van a reventar, ¿eh? ¡Coño! ¿Por qué no puedo usar el... ¡Ahora! Yo... me sirve mejor a esto. Acá con este tirador acabo mucho antes, así que de otra manera. Venga, va. Vamos para allá entonces. Ahí vamos, chicos. Vamos como con todos, perfecto. Bueno, obviamente iba a ser fácil. Hasta atrás.
En el momento de necesidad, Lamo acudirá en ayuda de Noctis y empleará todo el poder del Sirio del Rayo para fulminar a todos los enemigos presentes en el campo de batalla. L para invocar. No sé muy bien cómo he invocado, chicos. He estado dando al LT, LB, todo básicamente, y al final ha salido. Pero bueno, aquí está. La gran invocación. Lamo. Disfrutar porque es apoteósica. Inadvertent though it was, we dealt the Empire a crushing blow today. The Marshal will be pleased to hear of this. Llegamos. Y por fin, chicos, recuperamos nuestro precioso regalia. ¿O no? Long has it been, Noctis. Bravis. You receive the storm's blessing, and yet you know nothing of the consequences. Watch it. Be still. All of you. Not good. Heir to a crown befitting no other. Witness his splendor and glory. All hail the chosen king. Awful high and mighty for an imperial rat, serving the enemy to hunt down Luna. I don't serve. I command. The king's sworn shield. You better believe it. A weak shield protects not. Joder, sí que tiene fuerza. Hey! Wanna go? Let's do it. Should the chosen fall, that too is fate. I'd say that's far enough. A hand, Highness. Not from you. Oh, but I'm here to help. And how is that? By taking the army away. You expect us to believe that? When next we meet, it'll be across the seas. Just so happens we have business of our own with the tutelary deity, don't we? Fare thee well, your majesty. Pues no estaba cerca. Apareció sin más. You guys know that guy? Ravus Nox Fleuret, first son of Tenebrae, and elder brother. Esto es otra cosa que vimos en las películas, si me equivoco. Y el rencor que tiene él básicamente por lo dejaron atrás en su momento. At long last, the imperial blockades of Discayan roadways have been removed. Oye, gracias por estampido, así de gratis. The provisional government of Insomnia anticipates increased traffic congestion along most local highways and encourages all citizens to refrain from any unnecessary travel for the time being. So help me figure this out. That was Luna's brother? Yes. The High Commander himself. Wartime makes for quick promotions. Even a son of Tenebrae can rise to the top. Mm-hmm. But why would he want to lead their army? Who cares? Certainly formidable enough on his own. If Ravis wants power, I'll give him a taste. Bueno, chicos, ya hemos terminado esta parte de aquí. Vamos a ir a ver un momento, a poner el mapa. Voy a navegar directamente hasta la ciudad. Bueno, más fácil lo hago por misión. Todo se ha dicho. Vamos hasta la ciudad directamente, que tenemos el viaje rápido. Y continuamos desde esa parte. Ya tenemos por el real y ahora ya es que necesitaba hacer esto sí o sí para poder hacer la misión secundaria, porque si no era un pastel ir de un lado a otro, os lo digo. Bueno, chicos, llegamos a la ciudad por lo que estoy viendo. Vamos a hablar rápidamente con la hermana de Gladius, a ver qué nos cuenta. What's wrong? I let you down.
I never made it to Kaim. The Empire came while you were gone. None of us said a word about Nacht. They just showed up and then... Poor Jared. What do you mean? What happened to Jared? There was nothing we could do! It's not right. We should have been here. I couldn't stop them. But I won't let the Empire get away with it. They'll pay for what they've done. I promise. I believe in you, Prince Noctis. I'm taking Talcott. And we're going to Kaim. We can't just stay here and do nothing. Pobre chaval. I understand. Pese a Nocti. Wow, ¿y esto? Wow, no estoy guerrero, macho. Ni Solid Snake. No he entendido nada de lo que acaba de pasar. No sé si esto es cosa del futuro o es alguna cosa en concreto. No tengo ni idea. O es alguna media que me he perdido. Transmedia, quería decir. Capítulo 6. Brilla una luz. Al sur de Clank, oculto al pie de los ventilados del foro de Kaim, podría seguir anclado el yate que el rey Regis utilizó durante su viaje 30 años atrás. Y con él quizás la única posibilidad de Noctis para atravesar el océano y llegar a Altisa. Varios días después. I can't let her go it alone after everything that went down. It'll be a squeeze in the car, but just for a while. Shall we then? Yeah, I don't want to keep Sid and Cindy waiting. They're fixing up the boat as we speak. We ought to thank them. Actually, Jared's the one we ought to thank. Yeah. He really thought of everything. Filled her up for ya. Thanks. Thank you, Iris. Ready to roll? Si antes no podrás volver hasta pasar un tiempo. No. Si sigues adelante no podrás volver hasta pasar un tiempo. ¿Quieres continuar de todos modos? Espera. Vamos a guardar. Bueno, por aquí, por ejemplo. Vale, por si acaso. Y vamos para allá. ¿Listo para irnos? Sí. La carretera nos espera. Just keeps going on from here. Then we keep going too. This place is cozy. Well, I wouldn't get too comfy if I were you. Right. We're not out of the woods yet. Vale, chicos, parece que llegamos a la parte final de esta zona, donde encontraremos junto a un boss, que veremos ahí de frente. No sé si tenemos que enfrentarnos a ese bicho, pero tiene pinta de ser algo muy malas pulgas. Bueno, vamos allá, vamos a darle caña a este bicho.
¡Wow! O nos da caña a nosotros, una de dos. Vamos a ir y dame un poder potenciado. El rayo. El rayo es lo que afecta a este bicho. Perfecto. Coro espectral. Aprovechemos a hacer el coro espectral, chicos, que tenemos maximizado al máximo. Esto es la locura máxima. Y ya está. Como veis, chicos, el coro espectral es una burrada el daño que hace. Aparte que el personaje se vuelve un poco loco, bastante pegando por todos lados. Pero he visto que me he puesto el potenciador del tema del rayo. Básicamente he puesto el potenciador de Ignis y luego me he tirado el coro espectral. Esto es una chetada. Y vamos a recibir nuestra recompensa, que va a ser solamente otra arma más para el coro espectral. Lo cual nunca nos viene nada mal. Mausoleo del devoto. Ahí está. Otra nueva arma para nuestro coro, chicos. De refilón, que nos pillamos sin querer, por así decirlo. Como digo, vosotros solamente nada más habéis visto a lo mejor el principio de esta mazmorra y el final, porque tampoco tenía nada del otro mundo. Los únicos monstruos que enfrentábamos eran mandrágoras y poco más. Y total, no era lo principal que íbamos a hacer ahora. Que como dije yo, este tipo de cosas ya lo haría fuera de cámara. Pero bueno. Ahí está. Otra arma más. Bautista. Yeah, almost makes up for the soak socks and bug bites. Perfecto. Pues otra arma de espectral añadida, chicos. Ahora sí podemos salir de aquí e irnos directamente al regalo para continuar nuestra aventura hasta la siguiente zona, que es dirigida hasta Caldeon. Creo que si hago así puedo volver al regalo. Voy al punto de entrada. Hombre, mira que tenemos aquí. Knew it was y'all. Recognize the purr of that engine anywhere. Whew, you know your stuff. Thanks for the ride. It was fun. How's the boat? Papa's tinkering away. Reckon he'll be tinkering for some time. Trouble at sea. Seen her share by the looks of her. Some parts we can fix, others need replacing. An overhaul. Don't y'all worry. Papa ain't going nowhere till the job's done. Parts won't fetch themselves, though. Was kind of hoping y'all wouldn't mind helping out with that. We're at your disposal. To tell the truth, we already got a couple hands on deck. Dustin and Monica. Those two have been real swell. Managed to gather just about everything we need. You can depend on the Crown's Guard. Trouble is, they ain't had much luck finding a certain something by the name of Mithril. Apparently, the stuff's hard to come by around these parts. At least according to the little fella from the city. Talcott? You betcha. Sharp as a tack, that one. Could tell y'all more about the stuff than I could. We'll be sure to ask. Papa's down on the dock. Now, if y'all'd excuse me, I'm gonna grab my tools and skedaddle. Got a garage to look after. Prince Noctis! Hey! Our house is over here! Right this way! Bueno, chicos, pues básicamente hemos llegado a lo que sería nuestra casa. Bueno, un faro de esperanza. La zona donde tenemos que reparar nuestro barco para poder salir más adelante. A ver, hablemos con ellos rápidamente. I think Miss Cindy might have told you already, but she needs a very special kind of ore called Mithril to fix the boat. Remember the waterfall? I read in Grandpa's notebook, there's some ruins near a lake just north of there. It said you'll find Mithril inside. Okay, después de todo, ya lo con Iris. About that lake, pretty sure he was talking about the Vesper Pool.
I asked Monica to look into it, and she told me the road leading there's under Imperial lockdown. You'll want to be prepared for anything. So, how's that coming along? Vale, chicos, vale, esto sería ya la siguiente parte para poder continuar con la historia. Yo voy a hacer pausa aquí ya. Porque voy a hacer la transmisión secundaria primero antes de proseguir con esto, ya que esto va a seguir encadenándose una tras otra. Y nada, espero que hayáis disfrutado de esta aventura de hoy, que ha sido un poquito caos por la edición que va a tener detrás de este mismo episodio. Me lo estoy viendo venir. Ya que tengo como casi unas 3 horas de grabación. A ver cómo divido todo esto en una hora o menos. En fin, chicos, de todas formas, espero que disfrutéis de este episodio, que hayáis pasado unos buenos ratos y que hayáis aprendido cosas sobre la historia. Y bueno, espero veros en el siguiente, ¿vale? Las siguientes historias de Noctis, Ignis, pronto y Gladius. Casi se me olvidó el nombre. En fin, chicos, nos vemos en el próximo episodio. Soy Fran, ha sido todo un placer acompañarnos en este vídeo y como nos espero veros en el siguiente. Y espero que mejor. Un saludo y chao, compañeros. Nos vemos.